Bienvenidos al Baúl de los Recuerdos. Hoy nos acompaña Orfilia, una mujer que nos va a contar su historia de vida, que viene acompañada con acontecimientos, aprendizajes que la llevaron a ser lo que es hoy en día. Bueno, mi nombre es Orfilia Cano Guerra, soy de acá del municipio de Urrao, nací en la vereda La San José, más exactamente en El Salvador. Allá viví mis primeros años de infancia, viví hasta que tenía 10 años. Mi infancia dentro de lo normal fue una infancia muy, muy feliz. Como dicen ahora, éramos felices y no lo sabíamos. Fui de las personas muy necias, me encantaba encaramarme en los árboles, que acuer las naranjas, que las guayabas y el programa favorito eran los fines de semana con mis hermanos mayores, porque somos de una familia numerosa, somos 11 hermanos, soy la novena de ellos, y con mis hermanos mayores los sábados hacíamos los llamados baos o charcos, porque cerca de mi casa pasaba una quebrada y hacíamos los charcos para divertirnos los domingos desde la mañana. Ese era el programa favorito, tirar charco, como decimos. Mis papás, Rodolfo Cano y Adela Guerra. Mi mamá fue una mujer muy luchadora, muy, muy brava. Pues mi mamá era muy, muy exigente. En la casa siempre todos tuvimos tareas. El que lavaba la loza, cuando nosotros éramos los más pequeños, a mi hermana Luz Dari y a mí, nos levantaban a las 4 de la mañana a moler el maíz, para mi mamá hacer las arepas, a pilar el maíz, para antes de irnos para la escuela, nosotros teníamos que dejar el maíz molido, el maíz pilado, la cocina organizada, nos organizaban y nos íbamos para la escuela. Pero cuando llegamos de la escuela también teníamos muchas tareas, teníamos que barrer los patios, teníamos que organizar. Entonces, mire que desde pequeños, si enseñamos los hijos que hay que ponerle responsabilidades y tareas, hay que hacerlas cumplir. Y eso se lo debemos nosotros a nuestros padres, porque ellos siempre fueron muy exigentes, sobre todo mi mamá. Mi mamá fue muy, muy exigente y nada desobediente. Ahora los papás de ahora lo llamaban una sola vez a uno y eso era ya. Ahorita los niñitos, los pelados los llama uno, fulano de tal, ya voy. O le contestan a uno, ¿qué? No, uno tenía que contestar, señora, sí señora, no señor. Ahora todo eso ya se perdió, ya eso ya ahorita no se ve. Mi papá era un agricultor, quemó carbón, quemaba carbón allá en la vereda en El Salvador. Mi mamá siempre fue de la casa. Fui muy peleona con mis hermanos, bastante. Era de las que los cascaba, como se dice, y les pagaba para que no le contaran a mi mamá, porque mi mamá, que en paz descanse, gracias a ella, pues yo creo que soy lo que soy. Me pegaba tres veces al día. En la noche me preguntaba, cuando de pronto se le olvidaba que me había pegado, me preguntaba, oíste, yo sí te pegué, pero me pegaba hasta por sospecha. Estudié en la escuela de La San José, pero en la primera escuela que yo estuve fue en la de Pringamosal, donde allá hice pues mi primer año, luego me pasaron a estudiar a la escuela de La San José. Allá hice supuestamente hasta quinto y una profesora que había en la concentración habló con mi mamá, porque en la San José éramos para todos los cinco grupos era una sola profesora. Cuando nos pasaron, supuestamente yo ya estaba en quinto, nos pasaron a la concentración en Pavón y me rebajaron a tercero, imagínate todo lo que yo había aprendido. Allá hice tercero de escuela. Me trajeron para acá, para el pueblo, donde una hermana que vivía aquí, hice cuarto y quinto de escuela.
Luego me fui para Medellín, hice hasta donde es ahorita octavo, o sea, hice primero, segundo, tercero bachillerato. A ver, el estudio en el campo, yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor porque, a ver, nosotros en ese entonces nos tocaba estudiar todo el día. Nosotros entrábamos a las 8 de la mañana. Entonces, como estudiábamos tan lejos, nos echaban que el fiambrecito, entonces uno cargaba la mochilita con los cuadernos, la mochilita con el fiambre, porque teníamos que llevar el almuerzo. Entonces, estudiábamos de 8 a 12 del día, descansábamos, a la 1 retornábamos y salíamos 3, 3 y media de la tarde. Pero teniendo en cuenta que salíamos temprano porque muchos vivíamos muy lejos de las casas, pero la educación en ese entonces para mí era la mejor, porque nos ponían tareas, nos ponían a estudiar, nosotros no teníamos la posibilidad que tienen ahora, que todo lo buscan en internet, que el computador, que las cosas, nosotros no. Nosotros nos tocaba por sí solos y estudiar, aprendernos las lecciones, porque era literal, había que darlas al pie de la letra. Cuando yo estaba en primero de escuela, había una profesora que en la vida se me olvidará el nombre, que se llamaba María Hiperdulía Mirabal. Esa señora, que me acuerdo yo, era hasta discapacitada acá de una piernita y era muy brava, ella vivía en la escuela y cierta vez me invitaron a dos compañeritas que a comprar unos huevos a donde el Negro Herrón que vendía el queso. Entonces, no, donde el Negro Vélez, perdón. Entonces, yo me fui con ella. Cuando llegamos ya habían entrado a clase. Cuando salieron a almorzar, nos dejaron a Ludari, a Rosalba y a Orfilia quietecitas allá en un puestecito. Nos encerró en el salón, cogió la correa de la maleta, porque anteriormente eran unas maletas grandes, le quitó la correa a esa maleta y nos pegó una pela. Yo creo que por eso nunca se me va a olvidar a mí esa pela que esa señora me pegó. Y el nombre, a mí ese nombre me marcó para toda la vida. En ese entonces, como que los profesores, eso era lo más que se daba, pues que yo le pegaban a uno con las reglas, lo arañaban, no. Y los papás felices, que porque entonces le estaban ayudando a enderezar los hijos, porque como yo era tan necia, y también fui muy peleona en la escuela, qué pesar. Yo tenía una compañerita, que si todavía está viva, no sé, se llamaba Mario Fir. No. No, es que no quisiera ni contar eso, me da esta vergüenza. Todos los días le pegaba, yo todos los días le pegaba, pobrecita. Pero hasta que mi mamá me cogió y me zamarrió, hasta ese día llegué, porque me iban hasta expulsar de la escuela. Porque ella inicialmente, ella trató de pegarme. Entonces ella, una vez y listo, peleamos y bueno. Entonces como yo ya veía que yo ya le podía y que yo ya la podía cascar, como decimos, entonces ya todos los días yo iba y le buscaba porque sabía que yo le podía pegar, pero hasta que me quitaron el encanto. Dios mío, con una pela que ni me quiero acordar, porque igual pues ya a lo último yo me acostumbré tanto a que mi mamá me diera pela que ya me hacía hasta falta. Bueno, el transporte en ese entonces eran los piecitos mía, porque allá era a pie y descalzos, porque no había para más, éramos 11 hermanos, y íbamos a la escuela descalzas, eso sí, limpiecitas, pero descalzos pues. Cuando estudiamos en la concentración, nos subíamos en la línea, en la chiva. Y tengo una anécdota, porque como yo era tan necia, bajábamos de la escuela en la chiva, entonces yo me hice atrás, pero yo todos los días miraba cómo se tiraba el ayudante de la línea. Entonces, alguna vez me dio a mí por tirarme como se tira el ayudante de la línea. Parando al frente de la fonda de la San José, más exactamente, antes de que la línea parara, yo me tiré. Pues les cuento que de allá me recogieron con las rodillas peladas, el frasquito donde llevaba la guapanelita quebrado porque la mochilita voló lejos. Bueno, porque es que yo era tremenda. Bueno, eso fue una pela fija, pero ya con eso cogí experiencia que de ahí no me podía tirar. Yo les conté pues de que nosotros a la escuela íbamos descalzos, pero cuando yo estaba más grandecita mi mamá me compró unos zapatos negros encharolados y eran de puntica.
Mi mamá bajaba, o sea, ellos bajaban al pueblo cada 8 días a mercar, pero como éramos tantos nos turnaban. Entonces bajaban 2 a misa y las otras 2 o los otros se quedaban en la casa y bueno. Yo me ponía los zapaticos, pero los zapaticos yo les veía, ay, esa puntica como tan larga, pero bueno, yo me lo ponía, pero nada. Y me dejaron con mi hermano Héctor cuidando la casa. Entonces yo le dije a Héctor, Héctor, estos zapatos a mí que no me gustan con esta punta, yo los voy a organizar. Y me dijo, ¿y cómo los vas a organizar? Y esperé, verá. Me fui para el rajadero de leña y con un machete, ¡pum!, la primera punta. Y esos zapatos quedaron con esa boca abierta y yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer aquí? Ahora sí tocó el otro, taqué el otro, peor. Yo dije, no, yo ya pensando en lo que me iba a pasar. Le dije a mi hermanito, Héctor, vaya a buscar el alambre, que mi mamá mantenía los rollos de alambre dulce para argollar los marranos. Entonces, esa fue la solución mía. Entonces, con una puntilla le hice los 2 huequitos, argollé los zapatos y el pedacito que me sobraba de alambre se lo metí por dentro. Bueno, a la semana siguiente tocaba un acto cívico en la escuela, en la San José. Y como Orfilia pues fue tan aplicada, ella diario era la primera, yo le tuve que quitar el alambre porque ya no me entraba el pie, ya el pie no me cabía, yo metía el pie y ya el pie no me cabía, o sea, tuve que dejarlos boquiabiertos. Pero como tenía que ir bien presentada a la escuela, yo me los llevé en una bolsita y en la escuela me los puse, pero como nos compraban unas medias también bien grandes, yo me puse las medias. Cuando me sacaron a izar la bandera, tenía las medias afuera de los zapatos y bien patitorcida que yo era, porque yo me paraba bien patitorcida. Entonces eso, todo el mundo se reía, pero yo en lo que estaba. Pero esa fue, a Dios que no me volvieron a comprar zapatos, ya me compraron unas chanclas de caucho, porque Orfilia fue muy necia. Entonces esa anécdota de esos zapatos, pues eso fue lo mejor para mí. Uf, que mi mamá era furiosa ya pensando, esta muchacha cómo me dañó los zapatos, mirarle esas medias, porque las medias se salían por debajo, pues claro, ya media allá. Y yo, pero yo estaba en lo que estaba, feliz de la moña, porque yo estaba izando la bandera, pero de pronto acordándome lo que me esperaba ya en la casa cuando llegara, con la pelita que me iban a pegar, porque eso, para eso mi mamá sí era experta. Yo cuando fui a Medellín, ya estudié en el colegio, estudié en el Liceo Superior de Medellín, pero les cuento que no, nada que ver aquí. Aquí uno sale de su casa, sale, va a pie, va a su colegio, sale, se divierte, puede jugar. No, allá no. Allá mi hermano vivía en el barrio popular. Me tocó en una época que el transporte era súper malo. Yo salía en la yo estudiaba en la tarde, pero a veces me tocaba salir desde las 11 de la mañana. Se llegaban 7, 8 de la noche, yo sin poder agarrar un bus. Era horrible, horrible, horrible. Tanto que yo estudié los 3 años y ya yo me vine, porque la verdad no aguanté más. Ya me vine para acá, para Urrao. Empecé a trabajar a los 16 años. Bueno, ya cuando yo me vine para acá, para Urrao, yo empecé a trabajar. Empecé a trabajar en una librería de Jorge Londoño, que estaba ubicada donde ahorita es el almacén de Georgina, el número 2. Era la única librería que había en el pueblo. Allá trabajé 9 meses. Y cuando ya uno le cogía amor a la plata, como dicen, ya del estudio ya me olvidé. Entonces ya me dediqué a trabajar, de ahí salí, trabajé 9 meses, de ahí salí, empecé a trabajar en el almacén de doña Georgina Cosio. Allá conocí a mi esposo, Omar Higuita, que en paz descanse. Eso era una cosa, pues, que eso era de lejito, la visita a la casa, hasta uno tenía horario. Pero es que yo les cuento que yo me casé con el que yo no sé, porque era, a mí me gustaba, era un amigo de él. A mí me gustaba un amigo de él, y detrás del amigo de él, ahí quedé yo. Entonces ellos hicieron una apuesta de quién entonces, quién seguía y quién no, quién se retiraba pues de los dos. Y Omar fue el que como que ganó la apuesta, pero entonces bueno, ahí tiene su trofeo. Fui muy, muy parrandera. Bebía, parrandeaba, no, era tremenda pues, pero me divertía mucho. Bueno, allá, estando trabajando allá, me casé. De esa relación, yo tuve 2 tesoros, mis hijos, Arvin Andrés y Sebastián, que los amo con toda mi alma. Ay, de solo pensar en ellos,
se me aguan pues en los ojos, pero yo sinceramente esa fue la mejor herencia que él me pudo haber dado. Mis tesoros son ellos dos y por ellos no luchar en la vida. Duramos 15 años, una relación muy bonita, hermosa, pues porque ese hombre nos quiso tanto a mí como a mis hijos, como a nadie en el mundo. A él lo mataron en la violencia, en esa violencia tan horrible que hubo en el 96. Yo quedé entonces sola con mis dos hijos, ya a luchar a sacarlos adelante. Yo aprendí que uno en la vida no puede atenerse a nadie, absolutamente a nadie. Yo quedé sola. Cuando yo quedé sola, yo trabajaba en ese entonces, no voy a decir dónde, pero trabajaba. Muerto él, se me terminó el trabajo, empezando porque yo... Bueno, yo en esa relación que yo tuve con él, terminé mi bachillerato en el nocturno. Yo empecé a estudiar en el 94, o sea, estudié en el 94, 95 y en el 96. En el año que yo me gradué, él soñaba con hacerme una fiesta, pues, lo mejor, porque su gorda se le iba, como me llamaba él, se le iba a graduar, pues no se dio porque él lo mataron en septiembre. Entonces, bueno, ya yo quedé sola con mis dos muchachos. Aprendí que de nadie uno puede estar seguro, ni que le van a ayudar, ni que aquí, ni que a nada, no. Uno tiene que salir solo por su cuenta y hacer, mejor dicho, lo que le toque, pero uno por los hijos yo creo que lucha y hace. Ya yo tengo una amiga que la quiero con toda mi alma, Lucely Herrera, que te quiero con toda mi alma. Fue la persona que siempre, siempre estuvo y ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Como yo pues ya me quedé sin trabajo, entonces me fui para Medellín. Allá conocí a mi actual esposo porque yo me volví a organizar. Es un hombre maravilloso, gracias a él yo pude sacar mis hijos adelante, Francisco Alberto. Y gracias a él, entonces ya yo me fui para Medellín. Él me colaboró muchísimo, una persona que queremos mucho porque de verdad que gracias a él nosotros pudimos salir adelante. Cuando yo ya me fui para Medellín porque mis hijos entraron a la universidad, yo trabajaba, me dediqué a trabajar, habían días que trabajaba día y noche, empecé en una empresa de mensajería, yo trabajaba como ensobradora, luego fui escalando, porque la persistencia, yo creo que uno en un trabajo se lo gana uno, y llegué hasta ser coordinadora de producción, tenía a mi cargo 50 mensajeros, renuncié cuando me llegó lo de mi pensión de sobreviviente de mi esposo. Ya mis hijos eran profesionales, ya pues yo veía, ya no veía como la necesidad pues como de matarme tanto, ya cada uno cogió su profesión. Bueno, y respecto a cómo volví a Urrao, fue siempre mi proyecto de vida, de cuando me fui para Medellín, que ellos cuando fueran profesionales y cada uno tuviera su caminito ya hecho, yo me volvía para acá, exactamente eso hice. Mi esposo se pensionó, nos vinimos porque ya teníamos aquí pues la casa y ese era mi proyecto de vida, vivir alegre, contenta, y ya ahora soy feliz, ya mis hijos son profesionales, ya cada uno tiene sus trabajos, sus profesiones. Yo siempre he sido muy, muy animosa por las artesanías. Yo creo que de pronto eso lo saqué de la herencia de mi papá. Mi papá fue un hombre que mi papá, él doblaba la caulla, hacía las jíqueras, mi papá era el que nos hacía los morrales para la escuela, pues las jíqueras que llamamos ahora, o las mochilas o lo que sea. Mi papá siempre era pendiente que la mochila para el muchachito era a la escuela, entonces yo creo que yo aprendí también a hacer eso y yo estaba pues muy pequeña, pero yo no me le quitaba pues de lado a él y aprendí mucho eso. Mi mamá dice que también de pronto de mi abuela, porque a mi abuela le gustaba mucho el crochet. Ya cuando yo dejé de trabajar en Medellín,
pues yo estuve, en cuanto curso yo pude estar, allá estaba yo. O sea, que hay una capacitación acá, que está acá, yo estaba lista para todo porque me ha gustado mucho. Y compartir con las personas, porque yo creo que uno no se debe quedar con lo que sabe, sino también compartir todos esos conocimientos. Entonces, de hecho, yo no me interesa tanto lo que yo me lucre con eso, sino que las otras personas también sepan y aprendan. Después de que yo me vine para acá, para Urrao, entré al Centro Vida, me encanta ese grupo. Alguna vez vi una exposición que Nuri tenía en el Facebook, me llamó mucho la atención, fui a ver la exposición, me ofrecí con ella, que necesitaba ir para entrar, me dijo, no, pues solamente se inscribe, viene. En este momento yo le colaboro en las clases con macramé, con lo que se pueda, pues con ciertas cositas que yo sé, pero especialmente con el macramé. Y a ver, ¿y qué más? No, y estar pues como muy... muy atenta pues como a las cosas, ya me estoy más relajada, me encanta pasear y no, rico, pues ya no tengo como tanta preocupación por mis hijos, porque ya mis hijos son adultos, tienen sus trabajos y no, y ahí voy bien, yo pues con un hogar bien formado. Creo que yo sé hacer de todo un poquito, yo sé hacer crochet, yo sé hacer malla, sé pintar un poquito. Ahora que estoy en el Club de Vida, aprendí algo nuevo que era lo de las agujas mágicas. Yo nunca lo había hecho. El macramé me encanta, esa es mi pasión. O sea, mi pasión es hacer macramé, el jardín y pasear. Porque mis hobbies preferidos es pasear. Pues eso para mí es la cosa más mejor de la vida. Historias como estas son las que contaremos en nuestro programa El Baúl de los Recuerdos. Hasta otra próxima ocasión.